blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. Realmente bastante creativos los del GD, ¿eh? Aunque fue bastante triste que las balas se las tuvieran que haber contrabandeado en el estómago de ese pobre prisionero 53. En fin, pues a verle duro, a ver qué más relajo sigue provocando el Bakshi. Ok, pero más rápido de lo que las armas de los guardias puedan ser usadas. Una escopeta con forma de un tubo de hierro en la mano de Bakshi expulsa una detonación de color tostado como partículas de plomo. Esas balas de plomo disparadas por una simple escopeta salieron disparadas como bellotas arrojadas por niños, pero con una energía cinética feroz. Guardia 6. Las caras de los dos guardias son aplastadas como mantequilla con una cuchara caliente y sus cráneos salen volando provocando una muerte instantánea. Debo de admitir que las muertes son muy detalladas aquí. El que sobrevivió se tambalea con susto, pero aún así dispara su arma. Guardia 12. Reaccionando con mayor rapidez, la otra mano de Bakshi se mueve, dejando una imagen ilusoria. Ahora el Bakshi ya no salió mago. Al mismo tiempo que el aire gruñe, la garganta y la barbilla del guardia son desgarradas y aplastadas. Se nos puso loco. Oigan, ya vi, no me había dado cuenta, pero no sé, de repente me acabo de dar cuenta. Si ven en la nuca de Bakshi, como en la parte de acá, tiene una D, creo que sí es la D. Entonces el tatuaje de GD lo tiene en el cuello. Sí, es una D la que tiene ahí. Vaya lugar donde tener un tatuaje. No le dolió, digo, es una zona muy sensible todo esto. Está re loco este tipo. La bestia que come humanos se ríe loca por la sangre y carne después de una larga ausencia. Lo único que se podía escuchar en esos momentos era su voz.
La risa de Bakshi y la miseria de los hombres que fueron aplastados y asesinados en solo unos segundos frente a él. Ante ese hecho, los guardias supervivientes trataron de ocultarse bajo el cadáver de Bob. ¿Really? Guardia 8. Bien espantado el güey. Realmente son guardias. Falta de profesionalismo, la verdad. Al ver que Bakshi se acercaba a ellos, uno de ellos gritó e incluso lanzó la pistola de su mano. Se arrastró y trató de escapar. Y frente a los ojos de ese hombre... ¡Ay, sensei! ¡Negaimasu! ¡Hey! ¡Hola, maestro! ¡He llegado! ¡Sí, ya te vimos! Lo que Bakshi miró se reflejó. En esa mano, el arma con forma de tubo de hierro se soltó y se rompió para luego ser agarrada como un garrote con una hoja ensangrentada. Con una hoja ensangrentada. ¡Ah! O sea que aparte que la que esa arma en forma de escopeta se puede transformar para hacer otra arma. ¡Qué pedo! ¡Shinya! Muere. Guardia 8. Guardia 15. ¡Ayuda! La mano de Bakshi se deslizó como una mosca y el cuello del guardia, que estaba tratando de gatear y escapar, repentinamente tenía la nuca grietada, provocando que sangre fresca salpicara. Guardia 8. ¡Que alguien! Ya se lo rifaron también. El guardia restante sacudió su cabeza de lado a lado con la boca abierta tratando de gritar, mientras sacudía el cadáver de su compañero que expulsaba burbujas de sangre. Y entonces... ¡Oigan! ¡Oigan ustedes! ¡Vengan aquí y recojan esas armas! Entre todos los gritos y el pasaje donde la vida fue aplastada y desgarrada, solo la voz de Bakshi hizo eco. Guardia B. ¡Oh, sí! ¡Ahora voy! Guardia E. Prisionero E. ¡Sí! Los subordinados de Bakshi, que estaban parados en el pasillo, por un momento se quedaron choqueados. Pero al reaccionar, finalmente notaron los asesinatos. Al ver tal escena, se asustaron y empezaron a moverse. En sus oídos, escucharon el sonido de las sirenas rugiendo nuevamente, y los sonidos distantes, tumultuosos, gritos y explosivos que eran diferentes de los suyos. Prisionero C. ¡Hermano mayor! ¡Usted es increíble! Los gángsters se estremecen por un momento ante los cadáveres de los guardias que están contaminando el pasaje con coágulos de sangre y vómitos viscerales. Y luego continúan con lo que se les ordenó hacer. Debo decir que esto es muy detallado. Espero que así sea la suculencia. Los hombres despojan de las armas de los cadáveres y luego las limpian para quitarles la sangre. Utilizan movimientos familiares para asegurarse de que las balas estén cargadas y las equipan como sus propias armas. Casi todos los secuaces de Bakshi, que son unas 10 personas, ahora tienen armas en esta prisión de Madison. Y entonces... よし。おい。てめえとてめえと。てめえ。手はず通り派手にぶち上げるまい。 Bien. Hey, tú. Tú y tú. Vayan y armen tanto alboroto como les sea posible. Prisionero de... ¡Sí! ¡Oigan! ¡Vamos! Bakshi ordena a algunos hombres que corran por el pasillo hacia el exterior de este edificio de celdas para armar alboroto.
Bakshi ni siquiera los volteó a ver y solo tomó su arma. ¡Ibaranje! ¿Qué hora es? Diciendo eso con voz somnolienta, Bakshi retuerce el cañón de la pipa quemada y distorsiona con su mano distorsionada con su mano manchada de sangre y la quita. Prisionero B. Ah, sí. Han pasado unos 5 minutos desde que dieron las 12 a.m. Perdón, B. No, sí, a.m. P.m. sería mediodía. No, sí. 12 a.m. Es decir, ya es la madrugada. Bakshi resopló ante el informe de sus subordinados que vieron el reloj. No importa si le ardían las manos, Bakshi reemplazó el cañón del tubo de hierro por uno de repuesto entregado por sus subordinados. A continuación, carga un nuevo cartucho de municiones. Bakshi, tengo audífonos, por favor, vas a dejar sorda. Bien, creo que va siendo hora de terminar con esto. ¡Ese pobre bastardo calvo! ¡Te lo mereces! Y no me río porque no me va a salir como le hace el actor de voz, ¿no? De Bakshi. Su risa es única. ¡Prisioneros! ¡Uah! En serio, así dice ¡uah! Puro grito de seguro. Bakshi y sus secuaces ladran y gritan como bestias con ganas de sangre. Y se marchan. Caminan por el pasillo hasta llegar a un lugar determinado en la parte trasera del edificio de celdas. ¡Sí, Bakshi! ¡Dale loco! ¡Pero guapo! ¿Dos río? ¿Ano yaroa? ¿Akiramer ka? Hemos regresado con Gian y los demás. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos atrás a ese bastardo? Según lo que dijo un prisionero en un grupo circundante, fue sacado poco antes de que sonara la sirena. Es decir, refiriéndose a Julio. Por eso Julio no está en su celda. ¿Fue esposado y llevado por 3 guardias para trasladarlo? ¡Paca, Ducase! ¡Zenin sorote ne to imi nenda! ¡Cállate, idiota! No tendrá sentido hacer todo esto si no están todos. ¡Ya dou sun da yo! ¡Hayaku ukokane to! ¡Ore tachi mo yabai zo! ¡Entonces qué hacemos! ¡Si no actuamos, estaremos en problemas! Ante las palabras de Iván, permanezco de pie en ese lugar pensando durante 2 segundos. Y entonces... ¡Mina! ¡Kitekure, kochi da! ¡Chicos! ¡Síganme! ¡Por aquí! Escuché la voz confusa de Bernardo, pero pronto me siguieron los pasos de 3 personas. Detrás de mí corrí con 3 hombres y nos apuramos a entrar en el pasaje donde suena la sirena. Me detuve en la esquina del pasillo, en la última esquina. Miré hacia la salida de este edificio. Allí estaba una puerta que era usada para que los guardias entraran y salieran. Normalmente no es posible que otros la usaran. Sin embargo, hoy la robusta puerta de acero permanecía descuidada y abierta. La oscuridad de la noche afuera brillaba. Allí, aparentemente no había ningún guardia. Lukino, anta ore to issho ni saki ni dete kure. Mukou gawa ni kanshou ga itara, tamarasere. Lucino, ven conmigo y adelantémonos. Si llegas a ver a un guardia afuera, cállalo. ¿Ah? ああ、そういうことか。体がなまってなけりゃいいがな。おお、te refieres a eso? Espero que mi cuerpo no se haya atrofiado。
Asentí con la cabeza a Luchino, quien sonrió con una gran sonrisa por la futura violencia. Luchino y yo, vestidos de guardias, avanzamos frente a la puerta. Debería haber algún guardia. Es posible que el número de empleados se haya incrementado debido a esta conmoción. Así que debemos derrotarlos justo aquí. O eso es lo que pensaba. Marja, oye. John, espera. Oye. Luchino se detiene bruscamente y señala la salida. Mis pies, que de repente frenaron con zapatos de cuero que no me quedaban muy bien, encontré lo mismo que Luchino y me puse rígido. Más allá de la puerta robusta de acero abierta, había una serie de sombras que parecían tirar... Que parecían como si fueran trapos tirados. Y había un fuerte olor a sangre en el aire. No había voz alguna que evitara que nos acercáramos. Avanzo más allá de la puerta y Luchino me sigue. Allí no había ningún guardia. Lo que había eran muchos cadáveres. Esos cuerpos estaban vestidos de guardia. Las cabezas estaban inundadas con gran cantidad de sangre negra que mojaba el suelo. Cada cadáver tenía una marca de haber sido alcanzados por una bala desde una distancia cercana. Esto es... Entonces acaban de llegar a donde Bakshi y los otros estaban. Cuando se chutaron a los guardias. No manches, llegaron al lugar donde estaba Bakshi antes. A ver si los encuentran. ¿Mataron a todos? ¿Les dispararon? Oye, este tipo es... Luchino rueda uno de los cadáveres que habían caído en el mar de sangre con los pies. Era un cadáver con uniforme de prisión. El cadáver, que casi se había convertido en una colmena, tenía el tatuaje de Gidi en el cuello, que apenas conservaba su forma original. ¡Oh! Debe de ser el cuerpo del Bob. Pues claro, Bakshi usaba a Bob también como herramienta, tirándoselos a los otros. De seguro los policías, tratando de salvarse, agarraban el cuerpo de Bob como escudo, y por eso dice que está deformado ya el cuerpo con tantas balas, ni me sorprende. Y así es como terminan los tipos como Bob. El karma. ¿Qué significa esto? Los que están causando alboroto ya llegaron hasta aquí. No puede ser, es demasiado rápido. ¡Maldita sea! ¿Un grupo más está actuando? ¡Debemos darnos prisa! Hago una señal con la mano y llamo a Bernardo e Iván. Los dos se apresuran al ver el cadáver y el barro de sangre. ¿Qué es esto? Pan con queso. Lo tengo que decir real. ¡Fuck! ¡Quítame! ¡Funjimattaza! ¡Joder! ¡He pisado algo asqueroso! Iván, ¿cuándo va a ser el día en que hables sin decir antes fuck? Digo, ¿cómo te encanta esa palabra? Sé que eres mitad gringo, pero no manches. Siempre fuck para todo. En fin, le vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. La cosa se está poniendo cada vez más candente con el incendio que Jan provocó, todos los prisioneros todos alborotados, ya guardias siendo eliminados por el Bakshi, Jan y Iván y los demás, que de repente pues su plan no está saliendo bien porque Julio no está y ahora tienen que buscarlo. Y pues bueno, quién sabe cómo termine esto, ¿no? Para las cachorritas que ya se jugaron en el juego, a pesar de que tal vez no pudieron entender mucho, porque está en japonés,
pues tal vez tengan una leve idea de qué va a pasar. Para las que no, que prefieren estar esperando mis traducciones o los gameplays, pues prepárense para saber qué va a pasar. Bueno, pues me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.